Hola, soy pedido de Fuller Campaña 20. Estos son unos lentes. Venían aquí en su bolsita y en su cajita. Es lo que me gustó, porque no creo que también en Arabella también vienen en cajita. Pero bueno, me gustó la cajita que viene, porque en Arabella, según yo, es blanca y aquí sí viene pues la marca y viene digamos que adornada o viene rosita. Este perfume. Shantung, perdón si no se pronuncia así. Quería abrir para mostrárselo. Blanca, su tapita en forma como de flor. Desodorantes Bio White. Más desodorantes. Este es de la ruleta. Perdón, multiplicador. Me llegó este. La otra vez me llegó un para poner tinte, el cual no me gustó. Pero... Y este que es un removedor de vello facial. Ese no recuerdo haberlo pedido, pero bueno, tengo que checar. Este es un pincel doble para cejas. Yo creo que este sale bueno porque la chica que me lo encarga ya es como su tercera vez que me lo encarga. Entonces, me imagino que sale bueno. Este es el nuevo perfume. Sacaron una nueva línea de esta de como chocolate. Ay, perdón, quería decir el nombre, pero no me sale. Chocolate Roy. Rose. Miren, tiene glitters. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, esta línea. La botella está bonita. La tapa, miren. Tiene destellitos. No sé si se alcanza. Si se ve, ¿verdad? Ahí. Se ve. Vamos a ver qué tal huele. Dicen que es dulce, pero no tan dulce. Algunos perfumes suelen ser un poco empalagosos. Bueno, voy a esperar a que se vaya el alcohol porque... No sé. Bueno, aquí lo voy a dejar porque... Y huele mucho alcohol. Este es un aromatizante líquido, lavanda menta. Creo que a uno le subo un video... Bueno, varios videos, siempre me atraso. Creo que les voy a sacar las fotos al final. A veces sí saco las fotos, a veces las dejo aquí en mi mesita para sacar las fotos. Y esta última vez no recuerdo si saqué las fotos, pero si no las saqué, pues no van a ver fotos en el video porque se me mojaron los catálogos, se me mojó la hoja de pedido y se me mojaron varias cosas que tenía aquí. Es el Outlet, como le quieran decir. Pero miren, dice, solo ingresa pedido igual o mayor a 490 puntos. Sin un punto no es igual a un peso de aquí de... Por ejemplo, tú dices, compro... Por ejemplo, esos 120, ¿no? Entonces compro tal cantidad para que me llegue a 490, pero no. Porque, por ejemplo, página 19. Aquí en la hoja de pedido... Página 19, vamos a página 19. ¿Dónde está? 4, 26, 26. Debe estar por aquí, ¿no? Acá. Aquí está 120.88. No es cierto, no es ese, a ver. No vi la clave, solo vi el precio. La clave es 36C. Acá está. 120. Checaron que decía 120 y aquí son 103.44. Entonces son 17 pesos menos y esos 17, que lo, bueno, 17 puntos menos más bien, pues comprando que 3, 4, ya te 4, que serían 480 y un producto extra. Pues ya no alcanzas, tienes que pedir, checar aquí que sean puntos, precio hoja, no precio catálogo. Y en este reloj, a mí me llegó por vender 4 piezas de esta y aún tengo el reloj, 90 pesos aquí están en oferta ahorita. Esta es una, se me fue, cartera. 490 puntos, se cuesta 60, 790, 50, 990, 40. Aquí están los relojes. Espero que me haya dado a entender. O sea,
porque luego me hago bolas yo solita. Un punto no es un peso precio catálogo, sino precio hoja. Coordinados. A ver, un poquito así se ve mejor. Ahí creo que sí. Perfumitos para caballeros, 70 cada uno. Y bueno, para las personas que vendan, les recuerdo que yo tengo un grupo en Facebook, Fuller Cosmetic, exclusivo México, exclusivo para las personas de México. No es para compra-venta, es para resolver dudas, para compartir fotos de sus pedidos. Y por seguridad tampoco es para ayudar a vender, ya que pues yo no me hago responsable de lo que pueda pasar con los datos que queden en el grupo. Muchas veces me ha tocado ver o leer de casos que ocuparon, no sé, sus copias del IFE para ciertas cosas, o que metieron pedido. Incluso, eso está muy raro, cómo pueden meter pedido a tu nombre sin ser de la misma dirección. O sea, no sé de qué artimaña se valen, no sé, pero me tocó leer el caso de una persona que según le mandó a alguien que hiciera favor. No recuerdo si fue en Natura, fue en Level o algo, en unas donde te piden mínimos más altos, como de 2000, 1800. Y se supone que después pues la chica ya no le respondió. Entonces intentó de nuevo contactar a alguien y le dijeron que sí, pero que tenía que pagar su adeudo, cosa que ella pues nunca había hecho pedido. Y entonces eso, o sea, no quiero decir que en mi grupo haya personas así, pero para evitar casos como ese. Perdón si se ve y se escucha diferente, pero le estaba comentando el caso de esa persona que puede ser uno en un millón, y que no quiero decir que en mi grupo haya ese tipo de personas, pero para evitar esos, además de que a veces pues las personas se desesperan. Por ejemplo, mandas tus datos hoy en la mañana y ya quieren que en la noche ya estés inscrita. Y no, hay que recordar que pues las gerentes, las coordinadoras o las personas que nos apoyan a nosotras para visitar a las chicas, a veces ya tienen programadas otras visitas con otras chicas. Entonces, a mí me toca que yo le paso datos a mi gerente y pasan 2 semanas y me los vuelve a pedir, que porque apenas va a ir. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y bueno, a veces eso pasa y empiezan a comentar mucho. Oye, es que no me dijiste que me ibas a ingresar y no me has ingresado. Entonces empiezan a hacer así muchos, muchos, muchos comentarios. Y para evitar eso, pues por eso prefiero que no se haga eso en el grupo. Algunas piensan que soy exagerada, que soy incluso grosera, mala onda, todo lo que se les venga en mente. Pero no, o sea, yo trato de apoyarlas y de protegerlas también. Pero bueno, si para algunas se les hace grosero eso, pues el grupo se pueden salir, no hay ningún problema. Ay, yo no recuerdo si les pasé esto. Creo que no, ¿verdad? Es que ni sé qué estaba haciendo. Y además este es el 21, mire. Ya me revolví toda. ¿Qué le estaba viendo? No sé dónde lo dejé. Ya está. Ya decía yo que ese no se parecía. Creo que sí se los pasé todo, ¿no? Un sartén, 90. Y bueno, la hoja de pedido que... vamos a ver, esto es la nueva línea que les digo. Hay una cremita para manos, jaboncitos, crema perfumada para cuerpo. Esta, no es cierto, es un gel, una mascarilla. Paga 3 por 100 pesos. Y aquí está, que... Oh, viene diferente, creo. Compra 3 y en lugar de dártela gratis te dan el paquetito este. Por lo regular son 3 colonias y te regalan la cuarta. Qué bien. Mira. Ese está en 113, gana 57. Estos perfumes 40. No, paga 83, gana 47. Gracias.
150. Bueno, eso es lo que explica, ¿no? Que como, vende 3 y te ganas un kit, vende 6, 2 kits y 9, son 2 kits más una bolsa y así. Perdón, se ve muy oscuro con este celular, a pesar de que se encendió la luz. Oferta exclusiva para Flerets, 4 por solo 100 pesos. Creo que en catálogo vienen en 50 pesos, creo, ¿eh? Y además te da puntos dobles. 344.72. Uy, está muy bien. Aquí está. Sí, 1 por 50 paga 37.06, gana 12.93. Ganancia del 34%. Y las 4 por 200 gana 100 pesos. 100% de ganancia. Este es un delineador. Venían en ofertas en 9 pesos. Ah, no sabía. Ahí está. Estos son barnices. Creo que esto los pedí para completar el pedido porque no, no alcanzaba. Miren, se ve bonito. Aquí hay otro. Se ve más oscuro en el video, pero está más clarito. Ay, este también está bonito. Igual se ve más oscuro en el celular. Este rosita. Es un rosita Barbie. Un clarito se ve ahí. Oscuro. Acá hay más. Acá hay otros. Bueno, es el catálogo de campaña 22, que de seguro ya lo vieron. Azulito. Y bueno, es todo por mi pedido de campaña 20. Gracias por ver el video. Bye.